amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procer Chileno. El día de hoy les traigo un interesante video sobre las opciones de helicópteros de ataque para el ejército de Chile. Espero que les guste. Para nadie es un misterio que desde hace mucho tiempo nuestro ejército ha querido incorporar a su fuerza un grupo de helicópteros de ataque. Por diversas razones, esta adquisición no se ha podido dar, pero a lo largo de los años, varios han sido los candidatos para cubrir esta plaza. Antes de comenzar a ver estos candidatos, debemos saber bien a qué nos referimos cuando hablamos del concepto de helicóptero de ataque, siendo este obviamente un helicóptero militar diseñado desde un inicio para poder portar diversos tipos de armamentos, para abatir blancos terrestres principalmente, aunque ciertamente en la actualidad hay unidades capaces de utilizar misiles aire-aire para su autodefensa. Ya definido el concepto y como es costumbre en este canal, realizaremos un recorrido histórico sobre este tipo de aeronaves. Las misiones de apoyo aéreo desde helicópteros nacen en la Guerra de Corea, donde pequeños helicópteros utilitarios fueron adaptados para utilizar armamento, pero donde sin duda se consagró el apoyo aéreo helitransportado fue en la Guerra de Vietnam, donde evolucionó el concepto pasando de los míticos helicópteros UH-1 Hiwis con ametralladoras M60 y lanzacohetes de 70 milímetros que en tantos films hollywoodenses hemos visto, al AH-1 Cobra, que primeramente había sido seleccionado como una medida provisional mientras entraba en servicio el que sería el principal helicóptero de ataque de Estados Unidos, el AH-56 Cheyenne. Sin embargo, los reveses técnicos del AH-56 consolidarían al Cobra como el principal helicóptero de ataque del US Army y el que marcaría las directrices para los nuevos helicópteros de este tipo, que vendrían a servir tanto en la OTAN como en los países del Pacto de Varsovia. En Latinoamérica, pocos países utilizan helicópteros de ataque especializado, y de hecho, todos son derivados del Mi-24 Jin soviético, siendo estos Cuba, que recibe 15 Mi-25 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS en 1982, le seguiría el Perú, país que adquirió en 1983 a 1985 24 Mi-25, siendo el primer país en incorporar helicópteros de este tipo en Sudamérica. A esto se le sumarían 7 unidades más adquiridas en 1992 a Nicaragua, que había recibido 8 unidades en 1984, también de la URSS, y otros 2 Mi-35P en el 2011 recibidos directamente de Rusia. Los operarios más recientes son Venezuela, que recibe para su Fuerza Aérea 10 Mi-35M2 Caribe entre el año 2006 y el 2008. Además de Brasil, que adquirió 12 Mi-35M, designados localmente como HA-2 Sabre, entre el año 2010 y el 2014. Los demás países latinoamericanos no han utilizado helicópteros de ataque dedicados, solo helicópteros de exploración y helicópteros utilitarios armados. En el caso del Ejército de Chile, desde hace años que ha operado el helicóptero de reconocimiento armado MD-530F, que desde 1989 a 1997 ha recibido un total de 24 unidades, las que están encuadradas en la Brigada de Aviación del Ejército, BAVE. No obstante esto, sus intentos por adquirir este tipo de material han sido varios a lo largo de los años, siendo quizás el más conocido cuando el empresario nacional ingeniero Carlos Cardún diseñó a partir del helicóptero utilitario estadounidense Bell 206 Jet Ranger una versión de ataque, pero no ahondaré mayormente en este helicóptero, dado que este emprendimiento por sí solo se merece un trabajo completo, el que espero poder hacer a futuro. Ya entrando el nuevo milenio, el Ejército de Chile crea las Brigadas Acorazadas, entregando al país una capacidad de poder de fuego que era inimaginable en las décadas pasadas. Esto también creó la necesidad de cuidar dichas brigadas de los peligros inherentes del combate, necesitándose medios de defensa antiaérea, que en un principio serían los HEPAP, pero finalmente no serían adquiridos, y medios de exploración y ataque, misión que es cumplida actualmente por los MD-530F, pero que sin duda necesitan un reemplazo por medios más capaces, que de acuerdo a la estructuración de las BRIACOS, debería ser no menor a 12 unidades.
Entre las versiones que se han barajado a lo largo de los años, son tres las que podemos mencionar como las más posibles de concretarse, ya que han sido evaluadas por el ejército. Estos son el Leonardo AW-129 Mangusta, el Airbus Helicopters Tigre y el Bell AH-1W Super Cobra, y estos serán los que pasaremos a ver a continuación. El Leonardo AW-129 Mangusta es un helicóptero ligero de ataque antiblindados, diseñado y fabricado por la empresa anglo-italiana Augusta Westland, hoy Leonardo. Su diseño data de fines de los años 70, pero no entraría en servicio hasta fines de los 80. Su denominación original fue A-129 Mangusta, pudiendo abarcar diversas misiones, tales como antitanques, reconocimiento armado, ataque a tierra, escolta y apoyo aéreo y antiaéreo. Puede utilizar variados tipos de armamento, dependiendo de la misión que ejecute, teniendo como armamento base un cañón rotativo tipo Gatling de 3 tubos de 20 milímetros. Además, posee 4 pilones en los que se les puede dotar de contenedores de cohetes de 81 milímetros o 70 milímetros, además de misiles antitanque AGM-114 Hellfire o BGM-71 Tau. También puede utilizar misiles antiaéreos de corto alcance AIM-92 Stinger o MBDA Mistral para su autodefensa. Actualmente es operado por el ejército italiano con 60 unidades y el ejército turco con 51 unidades, a los que se le podría sumar otras 40 unidades producidas por Turkish Aerospace Industries bajo licencia con el nombre de T-129 Attack. Otro de los helicópteros que ha analizado el ejército de Chile para reemplazar a los MD-530F es el Airbus Tigre, cuyo desarrollo comenzó a mediados de los 80 ante el requerimiento de Francia y Alemania de un helicóptero de ataque avanzado, el que fue tomado por MBD de Alemania y Aerospatiale de Francia, que con algunos reveses produjo 5 prototipos en 1989. En 1992, estas empresas junto a otras se unieron para formar el grupo Eurocopter, que continuó el desarrollo del Tigre, comenzando la producción en serie en el año 2003, produciéndose 170 unidades, las que sirven en Alemania, Australia, España y Francia. En las variantes UHT de Alemania con 57 unidades, ARH de Australia con 22 unidades, HADE y HAP de España con 22 unidades y HAD de Francia con 67 unidades. El armamento es variado dependiendo de la versión, pero la base es un cañón HIAT de 30 milímetros montado en una torreta bajo el morro del helicóptero. Además posee 4 pilones subalares, los que pueden albergar contenedores de cohetes no guiados de 68 y 70 milímetros. Misiles antitanque PARS-3LR, HOT-3, Spike-HER, AGM-114 Hellfire, dependiendo de la versión. Y al igual que el Mangusta italiano, puede utilizar misiles antiaéreos de corto alcance AIM-92 Stinger o MBDA Mistral para su autodefensa. El helicóptero ha sido probado satisfactoriamente en combate desde el año 2009 en Afganistán por parte del ejército de tierra francés. Finalmente, otro de los modelos vistos por el ejército de Chile son los Bell AH-1W Super Cobra, helicóptero de ataque norteamericano bimotor derivado del AH-1 Cobra monomotor que debutara, como ya vimos, en Vietnam. Actualmente, el AH-1W Super Cobra es el principal helicóptero de ataque del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, el que ha sido ampliamente probado en combate. Se han construido más de 1.200 unidades, las que sirven en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, el ejército iraní, el ejército taiwanés y el ejército turco. El armamento que puede utilizar el Super Cobra tiene como base el cañón rotativo M197 de 3 tubos de 20 milímetros montados en una torreta. Además posee 4 pilones subalares en los que se pueden alojar contenedores de cohetes Hydra de 70 milímetros o Sani de 127 milímetros. Además puede utilizar misiles antitanque AGM-114 Hellfire o también puede utilizar los Tau. Y para labores de autodefensa puede utilizar el AIM-9 Sidewinder. Interesantes opciones para reemplazar a los MD-530F, ¿verdad?
Sin embargo, hay que aterrizar a la realidad, en la que de momento, a pesar de las tratativas del ejército, parece no haber voluntad política para adquirir estos medios de combate, principalmente por su alto coste de adquisición, al ser unidades especializadas. Todo esto hace difícil que en el mediano plazo se adquieran unidades de este tipo, existiendo la posibilidad de que sean reemplazados por helicópteros no especializados como la S-355 de Curewil o, en el mejor de los casos, el helicóptero Boeing AH-6 Little Bird, versión muy mejorada del MD-530F, el que incorpora varios sistemas que son utilizados en el AH-64 Apache. Bueno amigos, hasta acá con este video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y darle like a este trabajo, además de activar la campanilla de notificaciones para que se puedan ir enterando de las novedades de nuestra comunidad. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!